caso Marta Villanueva, es de suma importancia para el Perú por más de una razón. En primer lugar, hay que considerar el personaje. El general Marta Villanueva fue una pieza fundamental durante el gobierno del señor Alberto Fujimori, a tal punto que se desempeñó como primero ministro del Interior, luego ministro de Defensa y posteriormente incluso fue premiado al retirarse del Ministerio de Defensa y del Ejército como embajador plenipotenciario del Perú en México, donde desempeñó esa tarea diplomática para la cual no tenía en absoluto ninguna experiencia por espacio de un año y medio, dos años aproximadamente. También es importante considerar que esta sentencia trae un mensaje de no impunidad respecto de la recuperación de activos de origen ilícito. Buena parte de ellos depositados en cuentas en el extranjero. Una referencia importante en este caso es que la justicia penal en el Perú nunca pudo aprehender al general Marta Villanueva y a su familia, me refiero a su esposa y a sus hijos, nunca pudo juzgarlos al punto que el señor Marta Villanueva falleció en el año 2015 en un balneario de Brasil llamado Santa Catarina, sin haberle respondido a la justicia. De manera que esta sentencia es sumamente importante porque genera un mensaje que la justicia puede tardar, pero llega, de todas maneras. Yo veo con optimismo la puesta en vigencia del decreto legislativo 1373 y su reglamento, que son las normas que introducen en el Perú la figura de la extinción de dominio. Y digo esto porque los resultados en estos dos años y medio aproximadamente que tiene vigencia la nueva normativa son altamente positivos, en tanto y en cuanto las fiscalías a nivel nacional, las fiscalías especializadas de extinción de dominio han obtenido una gran cantidad de sentencias en diversos casos, algunos de los cuales son sumamente importantes, como este del señor Marta Villanueva, que revelan que la figura de la extinción de dominio es una herramienta político criminal de afectación de los patrimonios de los delincuentes, que en principio ha sido bastante bien entendida por los operadores de justicia, me refiero a los fiscales, a los jueces y a los procuradores, que ha permitido justamente obtener pronunciamientos definitivos, que en comparación con los plazos de demora del proceso penal para acreditar la responsabilidad penal del imputado y como consecuencia de ello el decomiso de los activos de origen ilícito, pues son plazos mucho más cortos. De modo que yo veo, como decía hace un momento, con mucho optimismo la puesta en vigencia de esta nueva normativa. Desde luego, hay todavía un largo camino por recorrer. Hay retos que debemos cumplir, tareas pendientes. Entendemos que la norma también es perfectible. Es posible que en algún momento esta norma pueda ser reformada en algunos aspectos que no solamente estén vinculados con la eficacia de la persecución de los activos ilícitos, sino también en la modulación de algunos derechos fundamentales de los requeridos. A
nivel logístico, sufrimos las carencias de cualquier órgano fiscal o jurisdiccional en el Perú, pero me parece que en líneas generales, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han sido capaces de poner en funcionamiento un subsistema especializado con fiscales y jueces, cuyo número podría ser incrementado en el futuro de acuerdo con la carga laboral. Pienso que el suceso, el buen suceso que hemos tenido a lo largo de estos 5 o 6 años en materia de recuperación de activos ilícitos, sobre todo en lo que concierne al complejo de casos Fujimori Montesinos, está vinculado con más de un factor. Quizás un primer elemento a tener en cuenta en el éxito que hemos, por suerte, obtenido en la recuperación de estos activos es la debida utilización de figuras procesales vigentes en el Perú, como el traslado de la prueba desde el proceso penal hacia los procesos de decomiso sin condena, pérdida de dominio en su momento y actualmente la extinción de dominio. Eso ha permitido acortar plazos, ahorrar mucho tiempo de demora, de espera, dado que en los procesos penales ya se habían acopiado abundante material que inclusive estaba vinculado con la revisión de cuentas de estados bancarios, de información financiera por parte de países extranjeros, y que nosotros hemos usado a partir de una interpretación importante, y este es el segundo elemento que me parece deberíamos considerar, que es una particular y especial, creo yo, correcta interpretación de lo que es el principio de especialidad en el ámbito de la cooperación judicial internacional. Y esto tiene que ver precisamente con el uso de la información bancaria, financiera sobre todo, de países como Suiza, como Panamá o cualquier otra plaza financiera en las que se encuentren estas cuentas que intentamos recuperar, y cuya interpretación moderna, correcta, adecuada, ha permitido entender que no se vulnera el principio de especialidad si es que se traslada la información allegada vía cooperación judicial internacional a los procesos penales hacia los procesos de decomiso sin condena. Hay otros factores, evidentemente, que pueden explicar el éxito, el buen suceso que hemos tenido en los últimos años, pero me parece que los dos que he mencionado son fundamentales, sin dejar de considerar las alianzas estratégicas que nosotros hemos trabado con algunas instituciones, como por ejemplo el Basel Institute, que nos ha permitido justamente comprender mejor el sentido y la naturaleza de estas herramientas de la cooperación judicial internacional y establecer contactos debidos y eficientes con autoridades de otros países, lo que a su vez ha permitido también usar otros mecanismos de la cooperación judicial internacional, como por ejemplo la cooperación espontánea o los contactos informales con las autoridades de otros países, que dentro de un marco de cooperación mutua ha permitido acortar tiempos y obtener buenos resultados en la tarea de recuperar estos fondos
ilícitos que los corruptos del país depositaron en cuentas de plazas financieras como Suiza, Luxemburgo, Andorra, etc. Y finalmente, para terminar de responder la pregunta, me parece que esas buenas prácticas que ya han tenido un buen resultado, en otros casos deben ser también aplicados a este caso de la cuenta mexicana del señor Marta Villanueva, porque, como se comprenderá, la sentencia que se ha obtenido en la jurisdicción interna no es suficiente, porque a través de los mecanismos de la cooperación judicial internacional en su momento, esta sentencia tendrá que ser trasladada a México para su debida ejecución. De manera que toda la experiencia que hemos adquirido en estos años, en otros casos, pensamos que ha de ser útil también para recuperar ese $1,500,000 aproximadamente que tiene la cuenta del señor Marta Villanueva en México. Va a ser importante para cualquier operador jurídico, fiscal, juez, en una determinada jurisdicción, primero entender que la recuperación de estos activos no pasa únicamente por la jurisdicción interna, sino que es sumamente importante establecer, como decía hace un momento, alianzas con ciertas instituciones que permitan entender mejor las herramientas de la cooperación judicial internacional, que a su vez logre que el país requirente pueda ajustarse a los estándares internacionales y a los estándares de los países requeridos. De tal manera que no nos quedemos únicamente en sentencias internas, puramente decorativas, sino que estas sentencias puedan ser debidamente ejecutadas en plazas como Suiza, en Luxemburgo, Andorra, etcétera, que tienen un ordenamiento jurídico diferente y en algunos casos incluso responden a tradiciones jurídicas distintas a la de los países latinoamericanos. De modo que ha de ser importante establecer, como decía, estas alianzas, pero también establecer un contacto directo con las autoridades de esos países para poder entender los estándares de los ordenamientos internos y lograr que nuestras asistencias de cooperación judicial internacional sean debidamente ejecutadas en esos países.